Bueno, cofrades, se pasó el 14 de febrero y como en la cofradía de la Cheve somos muy románticos, no tuvimos tiempo de sacar un video con alguna recomendación de una comedia romántica que pudieran disfrutar en días anteriores o posteriores a esa fecha, haciendo el delicioso en compañía del ser amado. Y que les haga creer de nuevo en el amor y que su historia de amor al más puro estilo de Hollywood puede tener un final feliz. Y es que seamos sinceros, tiene mucho tiempo que no se produce una comedia romántica que cumpla cabalmente los requisitos que este género necesita para ser un producto que quede en el recuerdo de las personas. Tal es el caso de Ghost, La Sombra del Amor, The Notebook, Titanic, Mujer Bonita, etc. Y no podemos negar que las recientes películas románticas, en lugar de que nos den ganas de enamorarnos, lo que producen en nuestro interior son unas terribles ganas de guacarear. En fin, hoy vamos a hablar de la nueva película de Jennifer López, Maluma Papá y Owen Wilson, Marry Me, y la cual está basada en la novela gráfica de Bobby Crosby. Esto va así: Kat Valdez, interpretada por Jennifer López, y Bastian, interpretado por Maluma, son la pareja del momento. Las superestrellas de la música latina no solo dominan las principales listas de Spotify, con su más reciente sencillo, el pegajoso single Marry Me. También han acaparado la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, con quienes comparten diariamente momentos íntimos de sus vidas a través de las redes sociales. Ambos se encuentran emocionados y nerviosos, ajustando los últimos detalles para su próximo concierto en la ciudad de Nueva York, el cual marcará el final de su exitosa gira y el inicio de un nuevo capítulo en su relación sentimental. El escenario del recinto musical se transformará en el altar más luminoso y justo ahí, frente a una multitud de testigos que gritan a todo pulmón, Kat aceptará la propuesta matrimonial del amor de su vida. Sin embargo, minutos antes de dar el sí, la cantante descubre que su galán le ha estado poniendo los cuernos con una de sus asistentes desde hace varios meses. Aunque la noticia le cae como un balde de agua fría, esta decide aprovechar los preparativos y continuar con el show. Tras exponer la infidelidad de su pareja, Kat voltea al público y observa a un hombre sujetando una pancarta que dice "Marry Me". Y así es como la vida de Charlie, interpretado por Owen Wilson, un profesor de matemáticas, cambia por completo de la noche a la mañana. El padre soltero pasa rápidamente del anonimato al estrellato mientras intenta descubrir las verdaderas intenciones de su nueva esposa, desesperada por escapar de su apretada agenda de trabajo y de los reflectores de las cámaras. La protagonista encuentra la coartada perfecta en su cónyuge postizo. Esto se va a poner feo. Los primeros minutos encierran ciertamente el potencial de una película mejor, al menos si no se sabe aún nada de la trama y no se ha visto el tráiler, porque entonces se te podría perdonar que pensaras que te están presentando una historia de amor que recuerda a un lugar llamado Notting Hill entre una superestrella mundialmente famosa y una persona normal. Esos bastardos me mintieron. El mérito de la producción es que no intenta vendernos esta acción absurda como un momento mágico. En primer lugar, no se trata de una fatídica coincidencia, sino de dos personas que por razones no necesariamente comprensibles siguen una idea loca. Inteligente, ¿no? La química entre los personajes de Kat y Charlie es muy escasa, por lo que no es realmente creíble que pronto surjan sentimientos románticos entre ellos. Al igual que en El Guardaespaldas y Notting Hill, Marry Me permite que choquen dos mundos diferentes, el de la celebridad de autopromoción en Instagram. Las citas con la prensa y las residencias de lujo se captan con un matiz notable. El entorno del maestro Charlie, por su parte, es una pura versión de cuento de hadas de la realidad y por consiguiente carecen de autenticidad, pero por eso llevé mis gafas de color rosa al cine. En lugar de una comedia medianamente entretenida y divertida, lo que se obtiene aquí es una cadena parcialmente mala de escenas poco imaginativas y completamente formulistas. Se deja de lado el tema de la adicción a las redes sociales y lo que se comparte con extraños. No se aborda el tema de que cuando uno tiene un problema en la relación, al igual que en un problema de matemáticas, debes de intentar resolverlo, aunque no te salga la primera. Lo intentas y lo intentas, pero no te rindes, porque hoy en día es muy fácil en una relación mandar todo a la chingada cuando las cosas se ponen difíciles. Adiós, amor, me voy de ti. La película da la sensación de ser un entramado de historias construidas vagamente en torno a unas cuantas canciones nuevas de J-Lo y Maluma. Si te gusta el pop latino, no veo que esto sea algo que te pueda disgustar. Aunque la pareja principal solo tiene escenas de conflicto y divertidas en el último tercio,
son, como tantas veces, los actores secundarios, en particular los que proporcionan momentos divertidos. Estamos hablando de Sarah Silverman, quien interpreta a Parker, una colega y buena amiga de Charlie, y de John Bradley, quien hace a Colin, el representante de Kat. Pero bueno, cofrades, hasta aquí la recomendación. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, no me crean mucho. Por ahí dicen que soy un viejo muy Grinch. Y recuerden, manténganse ebrios. Salud.